días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios. Y esta mañana es un privilegio. Estamos viviendo una promesa. El estar de pie, el estar respirando, el estar enfrente de una cámara o tú ahí en tu casita descansando. No sé lo que estás haciendo, pero eso es una promesa. Que Él nos dará descanso, que nos dará reposo, que nos dará vida eterna. Tú tienes que anclarte a las promesas. Bienvenido, Joel. Esta mañana tenemos una palabra Gracias. De parte de Dios que va a transformar, resucitar tus sueños, modificar tu manera de pensar, interrumpir tu agenda. Esta mañana el Espíritu de Dios, Padre, vamos a orar, Joel. Declaramos que ya tu Espíritu Santo en esta mañana está irrumpiendo, interrumpiendo los planes del enemigo en contra de la audiencia. Padre, en esta hora, Señor, toma tu lugar, Espíritu del Dios viviente. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Y declaramos que ya las peticiones, Osana, al que vive, al que reina, están puestas delante del trono de la gracia. Bracía, pronto como Mashía, pronto sea la gloria, el imperio, el poder, el dominio de tu Hijo amado. Padre, en esta hora proclamamos tu señorío, proclamamos tu autoridad, establecemos tu poder, declaramos tu liberación. Que vienes, Señor, tu sí, presencia señor. Manifestante, Señor, en esta hora que irrumpe las ondas televisivas en el nombre de Jesús de Nazaret, transforma la atmósfera, Espíritu Santo, transforma. Padre, activamos ya las legiones de ángeles, activamos los escuadrones de los ejércitos de Jehová en esta mañana, que vengan limpiando las ondas televisivas, la mente, el corazón esté preparado, apercibido. Atamos, amarramos, encadenamos todo espíritu de incredulidad y soltamos la sangre del Cordero de Dios, y que esta mañana tú puedas recibir la porción, el incremento, el aumento, el pan del cielo que descendió para que reciba tu alma ese alimento espiritual. En el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bienvenido eres, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Hay cosas que están tremendas. Hay una oración donde dice Jesús, dice, Padre, que así como las cosas se están haciendo en el cielo, que se hagan en la tierra. Sea tu perfecta voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, hay actividad, aunque usted no lo crea, hay actividad en el cielo, en la dimensión invisible. Lo que esta dimensión física no alcanza a ver, está sucediendo ahora en día. Vamos a tocar unos temas tremendos que han cambiado, revolucionado nuestro entendimiento, nuestro ver las cosas en este tiempo. Y nuestra manera de interceder. Amén. Ojo, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que te tipifica lo espiritual es igual a lo natural. Sí. Pero como dijiste, hay cosas que están aconteciendo simultáneamente, paralelamente, como lo quieras llamar. Hay una asignatura, siempre hay una asignatura para obstruir el destino, llamado y propósito de Dios en tu vida. Pero como orábamos, que esta mañana venga tu reino, venga tu justicia, venga tu autoridad, que venga la presencia de Dios Todopoderoso en tu vida. Ojo, yo me recuerdo que estaba oyendo una profeta donde ella tuvo una visión del infierno, y había asignaturas donde en el infierno se estaba orando. La oración modelo del cielo es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu justicia así en el cielo como en la tierra. Y ella escuchaba en el infierno: hágase en el infierno como en la tierra, venga tu reino de maldad, venga tu reino de iniquidad, venga tu reino de homicidio. Estaba opuesto a lo que la palabra, a lo que la oración modelo se nos dejó enseñada. ¿Por qué tenemos que jalar el reino a la tierra todos los días? Porque hay otra fuerza que se opone simultáneamente, que está jalando los hilos del destino para cambiar y modificar tu destino, que no alcances el propósito de Dios sobre tu vida. Esta mañana te vamos a hablar del destino. Queremos desglosar, queremos hablarte del destino. Yo quiero entrar directamente a la palabra en el libro de Romanos, aleluya. El libro de Romanos 8:29, desde el 28. Y más, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a
a los que tienen un llamado y propósito. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo antes? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviera, que existiera la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desde ahí ya Dios te conocía. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el modelo? El modelo es el que el Padre trajo a través del Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. ¿Qué te quiero decir aquí? Que si tú dices, yo no puedo alcanzar o no puedo seguir al Señor porque yo soy drogadicto, porque yo soy alcohólico, yo soy prostituta, yo soy lesbiana, yo soy homosexual o yo soy heterosexual. Aquí la palabra te dice que Él te justificó, que Él te santificó con tu sangre preciosa y que Él te llamó y que Él se glorifica en tu testimonio. ¿Qué diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de toda creación. Él sustituyó a Adán. Lo que Adán perdió ahí en el jardín de Edén, Él lo rescató a través de su sacrificio, la entrega de su vida y la resurrección de entre los muertos. Él se volvió un Adán, el segundo Adán por ti. Y lo hizo en carne, y lo hizo sin deidad, lo hizo como Jesús, lo hizo como hombre, hijo de Dios, pero lo hizo como hombre. ¿Para qué? Para rescatar lo que Adán había perdido y traernos a nosotros la iglesia y ponerlo en nosotros con su autoridad a través del Espíritu Santo. Fue el hombre lleno del poder y el Espíritu de Dios para poder hacer las grandes obras y milagros que tuvo aquí en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que tuvo un compañerismo con el Padre. Y voy a leer Filipenses 2:7 para anclarnos en esa promesa donde dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué quiero decirte? Que cuando se trató de salvarte, se despojó de su gloria, se despojó de su autoridad, se despojó de su trono, se hizo nada por entregar su vida para justificarte. Continúo aquí en el libro de Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, coronavirus? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual te aseguro
que ni la vida, que ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado, ni lo no creado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada te puede robar el destino, llamado y propósito que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para darte la vida eterna. Si se podía ser más explícito, simplemente el enunciado más que vencedores. Aleluya. No somos vencedores. No, aclara, fíjate bien. Pudo haber dicho, somos vencedores. No dijo, más que vencedores. O sea, vencedores es un nivel y más que vencedores es otro nivel. Aleluya. Vencedores se le decimos a las personas, aunque no tienen a Jesucristo, que han vencido un obstáculo, que han vencido la obstrucción. Mira, ¿has visto esas cosas motivacionales en YouTube acerca de grandes artistas, de Denzel Washington, de Sylvester Stallone, que vencieron? Aleluya. Porque ya el ser humano ya tiene esa imagen de Dios, esa imagen de Dios de vencer. Aleluya. Pero en Jesucristo somos más que vencedores. Aleluya. Más que vencedores. A mí me gustaría que existiera otra palabra que no minorice el más, que podemos sustituirlo por maximizar, max vencedores, maxi vencedor. Maxi vencedor. Max, más que vencedor. Aleluya. Así nos describió el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se llevó al Padre. Grandes y mayores cosas harás tú, porque yo al Padre nos dijo a nosotros, mayores cosas. Aleluya. ¿Cómo puedes imaginar mayores cosas? Hay un pasaje donde dice, al final de Juan, donde dice, y si se podía catalogar todos los milagros, todas las obras que hizo, es imposible que la Biblia podía contener todos los milagros. Y lo que hizo el Señor Jesucristo. Mira, imagínate, caminó sobre las aguas. Aleluya. Fue llevado, se elevó y fue llevado por el mismo demonio. Aleluya. A grandes alturas de mostrar en una manera física, no espiritual. Probando, multiplicó todo. Como ser humano lo hizo, pero lleno de Dios. Más que vencedores. No somos vencedores, más que vencedores. Y vamos a orar, Joel, porque el tiempo es correcto, exacto. Y vamos a desatar esta palabra, vamos a declararte, vamos a cambiar tu mentalidad. Esta mañana vamos a declarar que toda estructura humana que has creado desde tu infancia ahora se derriba. Toda esa estructura que has creado, no puedo, no soy capaz, tengo baja autoestima, no valgo nada, no merezco nada, esta mañana se derriba, se destrona, se pulveriza, cae por tierra, queda inactiva e inoperante. Yo no sé cuántas palabras escuchaste cuando eras niño, que formó tu carácter, que formó una estructura limitante de la grandiosa majestad, el poder y la autoridad y el amor de Cristo Jesús sobre tu vida para entregar su vida en la cruz del Calvario y darte la vida eterna. Pero hoy, esta mañana, vamos a desarraigar, destronar, desmenuzar. Vamos a declarar que viene su reino, viene su justicia, viene su modelo. Que esta mañana viene el modelo de Dios sobre tu mente y aplasta todo modelo del infierno, toda mentalidad, toda fortaleza, todo pensamiento, toda imaginación vana. Esta mañana cae por tierra y te levantas justificado, santificado, empoderado, sanado, libertado y restaurado, no por mi boca, no por mí, sino por la sangre del Cordero de Dios, que en este momento está hablando delante de la corte del cielo, retonando y retumbando en esta hora para deshacer toda artimaña del enemigo en contra de tu salvación, de tu liberación, de tu justificación y tu santificación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay muchos pastores
que tienen muletas. Esta es la palabra de Dios que está siendo desatada en este momento. Deshazte de tus muletas, deshazte de tus actividades, deshazte de tus intereses, deshazte de tus proyectos. Y regresa a tu primer amor, regresa al Señor Jesucristo, regresa al Salvador de tu alma. Ahí es el inicio y el empiezo de tu vida, el inicio y el empiezo de tu destino, llamado y propósito. Te ha abrumado, hermano, te ha abrumado esto. Tenías planes y de repente coronavirus te entró y esos planes se desmoronaron. Aleluya. Tenías viajes, tenías ya itinerarios llenos de años, de este año, del próximo año y del siguiente año, y todo se detuvo, todo se demoró, o sea, se destruyó, se desarmó. Es tiempo que tú regreses a tu primer amor, es tiempo que tú regreses al lugar secreto, que ese es el Señor Jesucristo. Regresa a tu primer amor. Y Padre, en esta hora queremos tomar el modelo que sobre todos los modelos, el modelo del Hijo delante del Padre, el modelo de la honra, el modelo de la obediencia, el modelo de la humildad, el modelo del arrepentimiento, de la sujeción, el modelo que el Hijo vino a traer del Padre, porque siempre calcó y recalcó: yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Y en esta hora, Padre, desarraigamos, destronamos y arrancamos todo espíritu de orfandad. Aquellos que no han tenido la identidad del Padre para seguir el modelo, que esta mañana adopten el modelo del Hijo, que adopten el modelo de Abba, que adopten el modelo de Cristo Jesús sobre sus vidas. Padre, porque mayor modelo, mayor ejemplo no vamos a tener sobre la faz de la tierra. Y esta mañana yo oro por el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Papito lindo. Amén. Así que vamos a una pausa, Joel. No te despegues. Continuamos con más. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. En esta mañana estamos haciendo un infomercial. Queremos informarte de lo que está sucediendo, y nos acaba de llegar a un comunicado de la Universidad de Barcelona que detectan el SAR en aguas residuales recogidas. ¿Qué quiero decirte a esto? Que las aguas ahora se están contaminando con el COVID-19. Es una herramienta de detección precoz. Aunque el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, se ha demostrado que hay grandes cantidades de genoma de coronavirus en las heces que posteriormente llegan a las aguas residuales. Esta circunstancia ha hecho que la epidemiología basada en aguas residuales sea una potencial herramienta de alerta precoz de la circulación del virus entre la población, especialmente teniendo en cuenta la presencia de personas asintomáticas, presintomáticas, que también lo transmiten. En el marco de proyecto de vigilancia, desde el 13 de abril los investigadores han analizado semanalmente muestras obtenidas en dos grandes plantas de tratamiento de aguas residuales. Los niveles de genoma del SARS-CoV coincidieron claramente con la evolución de los casos de COVID-19 en la población, y esto está enmascarado con la gripe. Posteriormente, los investigadores analizaron estas muestras y se dieron cuenta, el análisis reveló que SARS es el COVID. Entonces, tenemos que tomar medidas preventivas, por lo cual me he tomado a la tarea de tomar agua de la llave, agua potable, agua con la que tú te bañas, lavas tus trastes. Esta agua es el agua de la ciudad. Vamos a hacer, acelerar y vamos a precipitar. Vamos a hacer el análisis de esta agua, y lo único que voy a poner son unas gotitas de magnesio que va a acelerar y va a precipitar el agua para que nos pueda mostrar los microbios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y podamos precipitar. Y como ante el ojo humano no se puede ver, lo que voy a poner son 5 gotitas de yodo para que podamos ver todos estos desechos tóxicos.
1, 2, 3, 4, 5. Y voy a dejar que esté trabajando. Posteriormente, vamos a tomar agua, cualquier agua. Este es el agua que tú tomas, puede ser del molinito, agua fina, agua ciel, drinking water, cualquier agua que tú tomas. También vamos a analizarla porque es muy importante. Los doctores le llaman un agua sin vida porque no tiene minerales, no tiene nutrientes y entre otras cosas, ¿verdad? No aporta oxígeno. Igual, de la misma manera, vamos a precipitar el agua. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a poner 5 gotitas de yodo. 1, 2, 3, 4, 5, mientras el agua de la llave, agua potable, agua residual, está haciendo su trabajo, esta agua también está haciendo su trabajo. ¿Qué sucede cuando un agua está a este nivel? Pues el agua amarilla, ¿verdad? El pH, el potencial de hidrógeno, nos está diciendo que es un agua ácida, ¿ok? Entonces vamos a dejarla que haga su trabajo. Esta agua, que es el agua potable, agua residual, agua de la llave, que también ya está contaminada, está en un nivel ácido. Vamos a dejar que esté separando los contaminantes, las heces fecales, papel de baño, todos los desechos del piso que se barre y que se arrastran, ¿verdad? De los hospitales, desechos de plantas tratadas, desechos de hogares. Entonces, ahora voy a probarte, este es el agua con la que nosotros trabajamos, es un agua alcalina con un sistema que proviene de la NASA, y vamos a medir el potencial de hidrógeno y vamos a realmente a verificar si esta agua es un agua alcalina. Y lo único que voy a hacer también es poner un potencializador de hidrógeno que nos va a permitir ver la cantidad de oxígeno e hidrógeno minerales que tiene el agua alcalina. ¿Cuáles son los beneficios de tomar agua alcalina? Bueno, que te hidratas más rápido, estamos previniendo el Alzheimer, estamos previniendo la artritis, entre otras enfermedades, y levantando nuestro sistema inmune. Mira qué preciosa, esto es un agua preciosísima, hermosísima, a un nivel alcalino más de 10. Así que este es el agua con la que te vas a bañar, vas a lavar tu ropa, vas a lavarte los dientes, y bueno, esta agua está haciendo su trabajo. Como puedes ver aquí, ya está separando todos los residuos que se desechan en las plantas de los químicos, los tratamientos una y otra vez. Entre esos químicos es un alto contenido de cianuro, plomo, citrato, magnesio, un alto contenido de contaminantes varios que afectan seriamente diferentes áreas de tu salud. Por lo cual, ahorita te voy a medir también el nivel de cloro. ¿Por qué te quiero hablar del nivel de cloro mientras sigue haciendo su trabajo? Porque nosotros el agua nos afecta más respirarla. Cuando nos bañamos y el agua está caliente, la estamos respirando. ¿Qué sucede? Aquí voy a separar un poquito, ¿verdad? Del agua, de la llave. Y lo único que voy a poner es un precipitador de cloro. Este se llama otoclorín. Y vamos a ver qué grado de cloro tiene el agua con la que tú cocinas, te lavas los dientes y dónde se va ese cloro. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotitas y voy a dejar que este precipitador haga su trabajo. Y después te voy a mostrar, porque este es un agua que tú piensas que es confiable porque lavas tus trastes, te lavas los dientes, lavas la verdura, lavas la fruta. Y vamos a hacer la prueba. Aquí está, mira. Aquí ya nos está pintando completamente amarilla, que quiere decir que es un agua que tiene un alto contenido de cloro. Lo primero que te afectan son los riñones, el sistema inmune, que es el que debemos en este momento tener muy alto, el sistema inmune, porque todo el cloro se respira, ojos, oído, nariz, garganta, entonces eso es lo primero que debilita, y el estómago, o sea, el sistema inmune. Y lo que voy a colocar aquí es un pedacito de papa. Como puedes ver, puede ser manzana, puede ser papa, cualquier verdura, porque está poroso, es como nuestra piel, todo lo que está vivo, cuando vienes a lavar tu carne, vienes a lavar el pollo, vienes a lavar las frutas, bueno, ¿dónde queda ese cloro? Vamos a hacer esta prueba y esto representa también tu piel. Vamos a ponerlo y vamos a dejar que es como si yo estoy lavando mi verdura, mi carne, mi pollo,
lavándome los dientes y vamos a dejarla que haga su trabajo. ¿Ok? Vamos a dejar que haga su trabajo. En este momento voy a pedir a nuestro camarógrafo que haga un acercamiento y ahorita vamos a ver dónde quedó ese cloro, a dónde se fue el cloro. Aquí está trabajando y como puedes ver, el agua está nuevamente transparente, ya no está amarilla. ¿Qué sucedió? ¿Dónde se fue el cloro? El cloro y estos contaminantes entraron, como puedes ver, el cloro y estos contaminantes entraron a tus verduras, entraron a tu cuerpo, entraron al pollo, lo que tú estabas lavando, verduras, frutas, lo que tú estabas lavando, ahí quedaron. ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó el cloro? Bueno, lo absorbió. ¿Por qué? Porque también así es nuestra piel. Nuestra piel es el órgano más grande que existe. Entonces, con esto te quiero hacer una invitación que me permitas hacerte un análisis de agua y en las próximas horas, si llamas, te estaré regalando un equipo que va completamente a sanitizar el área de tu casa hasta 1000 pies con rayos ultravioletas. Esta promoción es única. Inmediatamente puedes agendar una cita que yo personalmente te estaré enseñando cómo puedes obtener y calificar para obtener todo este sistema gratuito. Y ahora quiero hablarte de la Agencia de Protección Ambiental. Esto tú lo puedes buscar en internet y están los estándares de los contaminantes con los cuales las aguas residuales están contaminadas. Dice que tiene un alto contenido de arsénico, lo que te provoca lesiones en la piel, trastornos circulatorios y riesgo de cáncer. Cuando un alto contenido de bario, aumento de presión arterial. Y así nos podemos ir porque esta lista está abierta al público. Cromo, dermatitis alérgica, cianuro, lesiones en el sistema nervioso, problemas de tiroides. Plomo, retraso en los niños, retardo mental, déficit de atención, aprendizaje y en los adultos Alzheimer. Mercurio, lesiones renales. Selenio, caída del cabello, uñas, adormecimiento. Talio, caída del cabello. Y así nos podemos ir porque esta lista tú la puedes encontrar en internet. Y entre los más fuertes que tienen consecuencias irreversibles para la salud está el arsénico y está el virus, que son trastornos gastrointestinales, vómitos, entre otros, porque se encuentran en las heces fecales de los animales y de los humanos. Y hay diferentes consecuencias. Así que yo te estoy hablando, Leugenia, enfermedad de tipo de neumonía. Así que yo te estoy hablando de algo que ya está completamente escrito al público. Tú puedes verificarlo en internet, en la Agencia de Protección Ambiental. Por eso estamos ofreciéndote ese sistema de la NASA completamente gratis. Permíteme enseñarte a calificar. No te despegues, continuamos con más.